iba a detenerse. Empiezo a creerlo. Hay que darnos prisa, llegaremos tarde al juego del Newpy. ¡Cállate! ¿Qué crees que no lo sé? ¿Qué hora es? Son 10:50. Faltan 2 horas para el partido. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Patty! ¿Qué vas a hacer? ¡Espera! ¡Piénsalo bien! ¡Aplicarle estrategia femenina! ¡Gordita! ¡El dietista es del otro lado! ¿Qué causa tanta gracia? No, nada, Patty, en serio. No, nada, en serio. ¡No, suéltame de ahí! ¡Por favor, me duele! ¡Algo se arrolla un automóvil, entonces se detendrá! ¡Años bastará, déjame! ¿Qué están haciendo, niños? ¿Quieren ir a algún lado? Yo puedo llevarlos si lo desean. ¿Oh? ¿En serio va a llevarnos? ¡No está mintiendo! ¡Muchachos, salgan todos! ¡Ya nos vamos! ¿Qué? ¿Nos llevará a todos a Tokio? ¡Sí! ¿Quieren que los lleve a todos? Voy tan rápido como puedo. Sí, ¿qué le pasaría si fuéramos nosotros a quienes aprende la policía, Patty? Les pediríamos prestar a la patrulla para llegar más rápido. ¡Qué niños! Nunca debí haberme detenido. Espera un poco más, Oliver. Llegaremos allá en unos minutos. ¡Mi turno! ¡Va! ¡Dispara! Seguiré con él, así que vamos a ganar, amigos. Muy bien, tienen ánimo. ¡Rápido, el siguiente! ¡Yo sigo! Estos muchachos son tan buenos que no sería difícil que ganaran el campeonato de este año. Sí, estoy ansioso por ver este partido, Mark. Hoy presentamos Encuentro entre Capitanes. ¡Por fin llegamos! ¡Muchas gracias, señor! ¡Que nos vamos! ¡Esperen, niños! ¿Qué es lo que quiere, señor? Perdón, creí que nos traería sin cobrarnos nada. No se queden ahí parados, ¿saben cuánto dinero tenemos? Pero apenas traigo para comer algo, Patty. Y yo nada más para una soda. ¡Ay, son unos miserables! Dijiste que iríamos gratis. No. No quiero su dinero. ¿Qué? ¿Realmente es muy interesante el fútbol? Por supuesto, porque Oliver juega en el Newpy. Es natural que nos emocionemos. Y hoy juegan contra el Franco Canadiense. Ah, entonces creo que olvidaré un poco el trabajo y me quedaré al juego. ¿Qué? A decir verdad, yo también le voy al Newpy. ¿En serio? El encuentro Newpy Colegio Franco Canadiense está a punto de empezar. El juego ha levantado expectación y se ha reunido un numeroso público a presenciarlo. ¡Mira cuánta gente! ¡No nos dejan ver el campo! ¡Con permiso, con permiso! ¿Qué te pasa, niña? ¡Déjeme pasar! Sí, cómo no. Llegaste después de nosotros. Vete para atrás. ¡Oliver, estamos todos contigo!
En este juego se decidirá cuál de los equipos será mi oponente. ¡Fetch! El Newpie ganará sin duda alguna porque Oliver Atom es su capitán. Sé de qué hablas, pero Steve también sabe jugar muy bien. Su habilidad es grande. Se me olvidó algo muy importante que tenía que hacer. Lo siento, niños, pero después nos veremos. ¿Se va a ir ahora? Sí, pero regresaré en cuanto pueda. ¡Qué lástima! Debería esperarse para ver a Oliver. ¡Adiós, niños! De nada, nos vemos. Antes de empezar el juego, el capitán del colegio franco-canadiense prometió la victoria de su equipo en el torneo, empezando por este partido. El Newpie aceptó el reto. ¿Qué? Ambos equipos son los favoritos para ganar el campeonato. Prometen un juego emocionante. Si yo estuviera bien de la pierna, no habría dicho eso. Tengo que vengarme. Tienen que vengarse. Somos del franco canadiense y juro que seremos los campeones de este torneo. Y por supuesto también ganaremos este partido. No podemos perder contra ellos. El Newpie pone en movimiento el esférico. Empezó el juego. Al fin. ¡Trata de burlarme, chico! ¡Listo! ¿Qué? ¡Oliver pretende atacar a Steve de frente! ¡Está loco! ¡Oye, qué te los pasa! Los capitanes están frente a frente. Steve con el número 10, igual que Oliver por su equipo. Luchando por el dominio del balón, de poder a poder, su fuerza es igual. ¡No puede ser! ¡Mi pie! ¡Me dio un calambre por esa patada! ¡Oliver! ¿Qué estás esperando? Parece que le dio un calambre. ¿Qué? Seguramente no puede moverse por esa patada que acaban de darle, Maggie. ¿Pero estará bien? Seguro que sí. Oliver pronto estará bien. Fue una suerte que Oliver enfrentara a Steve, porque si hubiera sido otro, fácilmente podría haberle fracturado la pierna a Maggie. ¿Y ese Steve patea de verdad tan fuerte? Sí, no solo sus piernas son fuertes. Mira cómo sus ojos se encienden con ese instinto de pelea. Ni siquiera los adultos lo hacen de esa forma. ¿Y Oliver podrá ganarle a semejante monstruo? Tranquila, Oliver no es un niño ordinario, Maggie. Y el juego acaba de empezar. ¡Adelante! ¡Steve no se puede mover! ¡Es su gran oportunidad! Effie, manda centro sobre Johnny. ¡Es mío! ¡Ya lo tengo! En una tremenda descolgada está recuperando el colegio franco-canadiense. ¿Pero qué fue eso? Por conducto de Ralph, único jugador de cuarto grado en el equipo franco-canadiense. Mi pie ya está bien. Adelante, Ralph. Vamos por ese gol.
Steve está apoyando el contraataque por el equipo blanco canadiense. Centro. Se acercan peligrosamente a la meta que guarda al. Ha burlado a la defensa. Queda un solo hombre entre ellos y el guardameta. Tom le roba el balón a Ralph. El dominio de balón de Tom es tal como se dijo. ¡Dense prisa! ¿Qué están haciendo? ¡Deténganlo! ¡Son demasiados, Oliver! Tom manda un pase largo sobre Oliver desde media cancha. Oliver está haciendo un recorte y se mueve hacia Steve. ¿Con que sí te atreves a retarme? Esto se ha vuelto una querella entre capitanes. ¡Insolente! ¿Y el balón? ¡Ha desaparecido! Oh, ¡es un autopase! ¡Oliver burla a Steve! ¡Tiene ángulo de tiro! ¡Dispara! ¡Y vence al arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Newpie está arriba en el marcador! Tuvo Oliver esa técnica, Maggie. Roberto, no puedo creer que sea nuestro pequeño Oliver. ¿Eh? ¿Por qué no sabía que podía hacer cosas como esa que vimos? Yo también estoy muy sorprendido. El marcador está 1-0 favoreciendo a Newpie gracias al espectacular gol de Oliver. Niños de primaria enfrentándose como hombres. ¡Increíble! El franco canadiense no va a ganar. ¡Ganar el Newpie! ¿Qué? Lo siento, Steve. Toda fue culpa mía. Yo perdí el balón. Capitán Steve.
esa increíble técnica, ¿eh? Solo se me ocurrió. Como tuve un calambre en el primer enfrentamiento, estaba pensando una forma en evitar que me diera otro. Te arriesgaste mucho al intentar algo que solamente habías imaginado. No lo pensé. No sabía que hubiera otra persona así en el Newpie, además de Benji. Ese muchacho Oliver es de lo mejor, un gran jugador. Sí, y quisiera saber cómo va a jugar Steve después de esto. Después de lo que prometió, debe estar muy molesto por ese gol, ¿no te parece, Ruth? El colegio franco-canadiense pone en movimiento el balón. El Luffy está recuperando el esférico. ¡Oliver, vamos por otra anotación! ¡El primer gol! Subió el ánimo de todos, ¿verdad, entrenador? Oh, Brian, ¿a dónde se metió Steve? ¿Qué diablos está haciendo allá? ¿Steve? ¿Qué está pasando con Steve? La esperanza del colegio franco-canadiense ha estado junto a la portería desde hace un rato. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Steve, ese muchacho, sus ojos me dicen que planea hacer algo. El Newpie está llegando al área. ¡Centro sobre Johnny! ¡Johnny recibe! ¡Se acerca al área chica! ¡Dispara! ¡Y está rindiendo el portero! ¡El balón ha pegado en el marco! ¡Diablos, qué lástima! Lance está buscando el balón. Y ahora envía tremendo pase. Oliver les está robando el balón. Domina el esférico. ¡Viva Oliver! ¡Tú puedes, amigo! ¡Ahí viene! ¡Aprenderás a no meterte conmigo! Y ahora Steve, que había estado esperando junto a la portería los últimos minutos, se pone en movimiento. Está corriendo hacia Oliver. Steve parece buscar el combate. No puedo perder este juego. Steve sobre el esférico. ¡Manera de robar el balón! ¡Oliver queda en el suelo! ¡Steve se lleva el esférico con rapidez! ¡Newpie no ganará el campeonato! ¿Por qué no marcaron la falta? ¡No lo dejaremos pasar! ¡Correcto! ¡No lo dejes tirar! ¡Correcto! ¡Nosotros los del franco canadiense ganaremos! ¡Ya disparó! ¡Lo hizo! ¡Oh, no! ¡Oh, increíble! ¡Oh, qué diablo! El portero Al ha sido lastimado por el tiro de esquí. Ha quedado en el suelo derribado por la fuerza del disparo. ¡Mi cara! ¡Está lastimado! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Te encuentras bien, amigo? Muy bien jugado, Steve. Así aprenderán.
Ese tiro fue deliberadamente hacia la cara del portero, pero ¿por qué lo hizo? Ese Hugh es capaz de hacer lo que sea con tal de ganar. Ambos jugadores son fabulosos. Nuestro colegio deberá tomarlos en cuenta. Sí. Me pregunto quién va a ganar este encuentro. キーパー森崎君にボールへの恐怖心を与えてしまった。こんなことじゃ負けてしまう。今の南葛 SC にはキーパーは君しかいないんだ。森崎君、ボールは友達、怖くなんかないんだ。大事な友達しっかりと捕まえるんだ。次回キャプテン翼。